Mi nombre es Fernando Reales Sánchez, nos encontramos en el módulo de producción porcina de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hace alrededor de 14 años que me encuentro trabajando en el módulo, desarrollamos diferentes actividades en la parte de porcino. Bueno, el establecimiento cuenta con un ciclo completo, semi-intensivo, porque tenemos en el sitio 1 la parte de gestación, servicio de gestación y lactancia en confinamiento, y después lo que sería la parte de destete, desarrollo y terminación en galpones de cama profunda. Por eso se lo llama un ciclo mixto o semi-intensivo, y el ciclo es un ciclo completo, en el cual es obtener un capón alrededor de entre 100 y 120 kilos según el peso que salga en el momento de la venta. Ese es el objetivo. Bueno, mi nombre es Diego Somencini, soy ingeniero agrónomo, graduado en esta facultad, y bueno, hace 25 años que soy docente. El módulo de la facultad se hizo en el año 1978 tratando de reflejar lo que hacía el productor porcino en la zona. Hacer un sistema que el productor pueda tomar nuestras experiencias, que vamos, lo podemos hacer con cierto rigor científico, algunas actividades, y bueno, pueda utilizar nuestra información, los datos que se generan acá, para aplicarlos en su explotación. Bueno, mi nombre es Federico Mijoevich, soy ingeniero agrónomo, egresado de esta casa de estudios. Tenemos hoy día un módulo como el que queríamos tener, que responde a las más altas exigencias de lo que es bienestar animal, o sea, lo que son superficies asignadas por animal, manejo, lo que es el manejo individual y colectivo, para lograr un mejor comportamiento, digamos, que el animal pueda expresarse más libremente y responder a los estándares productivos. Pero en realidad el objetivo del módulo son diferentes, no es solamente producir, sino el objetivo difiere a un sistema de producción normal, porque tiene que tener una parte de docencia, de extensión, relación con productores, y obviamente que el módulo sea sustentable por sus propios medios, no es generar una ganancia o una riqueza. Si se puede lograr ese excedente, mucho mejor, pero digamos que fundamentalmente es obtener un vínculo para diferentes actividades docentes y de investigación, y que sea un espacio tanto para productores como para alumnos de diferentes carreras. Mi nombre es Diego Pereira, soy de acá de Zavalla, hace ya 14 años estoy acá en la facultad, en el módulo de cerdo, y soy personal no docente. El trabajo nuestro empieza, la producción nuestra empieza en el galpón que es atrás, que sería la sala de gestación, donde se inseminan la cerda, donde empieza toda la producción, empieza el eslabón de la cadena. Después luego pasan a la sala de maternidad, que la tenemos acá, ahí donde paren las cerdas y están 21 días con sus lechones hasta que nosotros los destetamos. Los lechones pasan a los galpones de cama profunda, que serían destete, hasta los 70 días de vida. Las madres vuelven a la gestación, donde son cubiertas nuevamente, y del destete pasan a los 70 días a los galpones de cama profunda, que ahí están hasta la venta. Y después, bueno, de ahí tenemos las instalaciones de manejo y el cargador, donde pesamos los animales a los 70 días de vida, y después se pesan a la venta, y donde los cargamos cuando los animales se van. También hay partos a campo. Ahora estamos trabajando con la sala, pero cuando nosotros estamos cubriendo entre 14 y 15 cerdas mensuales. Cuando tenemos más de 12 cerdas, porque la plaza que tenemos en la sala de maternidad es de 12, tenemos pariciones a campo, que es el sistema que teníamos antes de tener la sala de maternidad. Bueno, creo que el grupo de trabajo está muy consolidado. En la cátedra somos, bueno, 4 docentes, después, bueno, hay también 4 no docentes. Creo que el trabajo realmente es muy... tenemos mucho apoyo también de la dirección de campo. Creo que el trabajo realmente hoy es placentero y se puede trabajar bien, trabajar en equipo. En el módulo hay 4 personal no docentes: Roberto Quintana, Diego Pereira, Emanuel Oviedo, en el cual nosotros somos el último labón, en cierta forma, que estamos en la parte productiva. Pero hay una gestión que está la parte de dirección de campo y también está la cátedra, pero se trabaja generalmente en conjunto. Nosotros somos como el motor del sistema, porque somos los que estamos tomando directamente las decisiones de base en consulta, tanto en un trabajo en conjunto. A lo mejor nosotros somos los que estamos más presentes, pero hay otras personas que están apoyando o viendo lo que se realiza en el módulo, con diferentes objetivos y diferentes formas de pensar.
hay a veces que tratamos de consensuar. Generalmente nosotros que tenemos otra visión con respecto a lo que se quiere aplicar. Somos como los que tratamos generalmente de consensuar y llevar a cabo adelante la actividad de la mejor forma posible y a beneficio de nosotros que somos los operarios que estamos acá. Siempre las instalaciones se pensaron en menor tiempo operativo, pero también en el resguardo del personal y el bienestar del animal. Después se hacen actividades de docencia, de investigación y de extensión. Bueno, dentro de lo que es docencia, cuando nosotros dictamos nuestras clases, siempre hay actividades que son prácticas que se hacen aquí en el campo, de diferentes, de manejo, de inseminación, de manejo de manga. Hemos variado durante los años. Pues siempre la docencia está apoyada en trabajo hacia el módulo. O sea, los chicos acá vienen desde quienes están participando en el ensayo de bienestar animal activamente a los que están participando de cuestiones más cotidianas, lo que son destetes, inseminaciones, básicamente prácticas que tengan que ver con identificación de animales, pesadas, todo ese tipo de cuestiones de tipo productiva, siempre se llevan, o sea, se llevan todo el año, no frenan, y tratamos de lo posible de que ellos participen. Con respecto a los estudiantes que vienen ellos, nosotros le enseñamos lo que nosotros hacemos el día a día. Le explicamos castración, cómo señalamos los animales que los identificamos con un número australiano, que es un corte en la oreja. Le explicamos esas cosas y también le explicamos el manejo que nosotros hacemos. Frases como lo que es bienestar animal, cuando yo básicamente era un estudiante, empezaba a sentirse cada vez con más fuerza y hoy es una realidad muy tangible. Y nos parece esencial que todo egresado que salga de acá maneje esas nociones, no solamente lo que hacemos en lo que es la parte de experimentación, sino volcarlo a la práctica, en el día a día, que puedan realmente vivir con eso. Muchos chicos que están haciendo lo que se llaman prácticas preprofesionales, participando en eso y llevándolo bien a la práctica, saliendo de acá con algo que hoy día creemos que es esencial para lo que es el mercado laboral. Así que sí, se comparte mucho y la verdad es que estamos contentos porque cada vez tenemos más presencia de estudiantes interesados. Siempre hemos tenido gran cantidad de alumnos, tanto como ayudantes, como en prácticas preprofesionales, otro tipo de prácticas. Realmente creo que la vinculación con los alumnos y formar gente y poder informarles de las cosas que hacemos, creo que eso es lo más satisfactorio.